10:20 de la noche se acaba de cancelar la audiencia en el caso de Toño Asti. Segundo día de audiencia, pero no se ha llegado a una resolución. Esta se dará el 21 de febrero, razón por la cual ha causado indignación no solamente en el pueblo que se ha dado cita y se ha quedado hasta esta hora, sino también en la señora Betty, madre de Toño, quien lamentablemente se comportó así. Postergan hasta el 21, yo quiero mañana de nuevo, me tomo el pastel. ¿Por qué la postergan? Yo no sé, pero yo me tomo el pastel. Señora, entonces todavía ya dieron todos los testigos sus declaraciones. Sé que no, pero yo me tomo el pastel, yo no me voy de aquí. No me voy de aquí. ¿Cree usted que no? Mañana me voy, o de no, no me voy. A mí no me van a jugar así. No, estoy harto. Yo me encadeno y noche me quedo aquí. Estamos hartos de esta situación, sin tener aquí reclamar que se siga postergando esta cuestión, que siga postergando. Porque él es inocente junto a Sebastián. No pude conversar con ella, pero tenía entendido, porque yo estaba en la parte de arriba testificando, que por falta de tiempo, tengo entendido que también los jueces excedieron el tiempo, estaban trabajando y bueno, esperando a que ya el día martes ya se acabe todo esto. Lo único que me pudo decir mi novio fue: el día martes es algo libre, mi amor, y así va a ser. Por supuesto, yo creo en mi novio totalmente y siempre lo voy a hacer, meto mis manos al fuego por él y sé que él es inocente y esta gente no está aquí por gusto.